a un nuevo vlog. Bienvenidos a mi canal. Me da mucha vergüenza grabar por la calle. Hoy es, bueno, es un fin de semana conmigo, sábado y domingo voy a grabar. Y ahora estamos en Valencia. Así que nada, os venís conmigo. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a dar una vuelta por el centro. ¡Un rato gigante! Por el centro y a ver qué hay. ¿Qué chuches más grandes hay? O sea, hola. Flipando. Mi dedo. Inflamado. Una morcilla. Se nota, escúchame, ¿no? Tienes la negra con los dedos. Mira. Lo tienes. ¿Se nota? Un poco y bastante. Ay, mi dedo. Vamos a ver si podemos entrar al Corte Inglés. Hemos estado en la Plaza de la Reina, que como lo habéis visto, está reformada. Vale. Os pondré una foto de cómo estaba antes, a ver si os gusta. La verdad que se la han hecho, pues eso, moderno. A mí, pues estoy en una opinión neutra, porque, a ver, ¿a ti te gusta cómo ha quedado la plaza? A ver, es que si lo comparas... Ya, si lo comparas con... Hay que dejarlo antiguo. Si lo comparas con lo antiguo, con los edificios antiguos... Hay que dejarlo antiguo, pues, si no vamos a perder todo. Ya, eso sí. Si lo comparas con los edificios antiguos, pues a ver, moderno, pues no queda muy allá, pero tampoco queda tan mal. En verdad tampoco lo han hecho muy moderno, han quitado el redondel que había en el medio y ya está. Es peatonal, entonces es mucho mejor. Al igual que la plaza del ayuntamiento, que es toda peatonal, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas también. Pero bueno, en fin, no sé, para gustos, colores. Buenos días, Maris. Hoy es domingo. Nos vamos a mi lugar favorito. Se abre la temporada de ir a Verdecora. Estamos ya en octubre, día 2. Estamos ya en otoño. Ya he puesto las botas. Me estoy asando un poco, pero bueno, me apetecía ponerme botas. Así que nos vamos ahí a dar una vueltecilla, a ver plantitas, a ver cosas para ver si me puedo comprar para las ninfas. Y a dar una vuelta y a pasar la mañana por ahí. Chicle de menta. Ah, qué bien huele. Eso es perejil, hija mía. No, es ruda, pone ruda. ¿Vas a comprarla al final? La verdad es que huele muy bien. Es que es apetito. Bueno, pues ya estoy en casa. Eso sí, me he puesto las botas, como os he dicho, me ha hecho cerrar los pies. Pero es que no sabéis las ganas que tenía yo de ponerme botas. O sea, tengo unas ganas de que llegue ya el fresquito. O sea, hace fresco, en verdad. O sea, fresco, no para ponerte una chaqueta, pero ya notas el frescorcillo ese de octubre, ¿no? Pero ya tengo ganas de que haga fresco para ponerte los suéteres estos gorditos y dejar la manga corta atrás, ¿sabes? Porque ya hemos pasado desde mayo, llevo yo yendo en manga corta y yendo a la playa, ¿sabes? O sea, mayo, junio, julio,
agosto y septiembre, o sea, basta, yo quiero ya fresquito. Y necesito eso, ¿sabes? Necesito eso, pero me ha asado los pies. Pero bueno, es que tenía unas ganas, o sea, unas ganas tremendísimas. Y nada, les he comprado unas cosillas a las ninfas. Iba a comprarle un juguete, pero no, da igual, ya cuando tenga la jaula más personalizada por dentro y todo, pues ya le miraré más cosas. Así que nada, voy a cerrar ya el vídeo porque por la tarde no creo que vaya a ningún sitio realmente. Así que espero que os haya gustado este weekend vlog. Por cierto, antes de cerrar el vídeo, compré una cosa por AliExpress que me va a llegar. Ah, no, me va a llegar la semana que viene, no la siguiente, pero bueno, ya lo vais a ver. Es que vais a flipar. Vais a flipar. Es para la habitación. Es que esto no se puede decir. Estoy súper, súper contenta con todo. Con todo. Con el canal. Todo, todo, todo. Ya lo veréis. Yo os dejo solo el caramelo ahí en la boca. Ya lo veréis cuando me lo traigan. Y nada, ahora ya sí que sí cierro el vídeo. La semana que viene, que es decir, grabaré una semana conmigo otra vez porque me ha gustado estos vídeos y me gusta, la verdad. Así improvisados. Así que nada, espero si te ha gustado el vídeo, me dejas un me gusta, te suscribes para ver más vlogs y más vídeos que van a venir. Se esperan muy, muy chulos. Y en los comentarios, pues todo lo que tú quieras, pero eso sí, siempre, siempre que sea bonito. Así que nada, adeu. Thank you.